venir hasta Malargüe, que en general cuando uno viene de Buenos Aires va a Mendoza y no a otro lugar, así que para mí es un placer estar acá, escucharlos. Y bueno, y verlos revalorizar y hacer el esfuerzo de revalorizar la gesta de San Martín, ¿no? Con el cruce de los Andes, que lamentablemente en el resto del país casi ni se ha vivido. Yo les comentaba a algunos compañeros que desde Buenos Aires apenas lo que hemos visto, yo lo calificaba como turismo aventura, porque te lo pasaban por los noticieros y era un grupo de gente montando a caballo que se iban a hacer el cruce, digamos, ¿no? Ahora, no ha habido ninguna reflexión desde el pensamiento, no ha habido ninguna reflexión desde lo que significó San Martín para la región de Cuyo, para toda la América, ¿no? Entonces me parece que esto está muy bueno y ojalá se pueda extender al resto del país, ¿no? De alguna forma para que todos podamos pensar, porque esto le... si bien obviamente el pueblo de Cuyo fue el que sostuvo el esfuerzo, esto fue en beneficio de todos los argentinos y de todos los latinoamericanos.